saludarnos. Ahora que iniciamos la última fase de la campaña electoral, que habrá de llevarnos, que a nadie le quepa duda, a una victoria de las fuerzas democráticas el próximo 2 de julio. Vamos a ganar porque somos mayoría, porque estamos unidos y porque hemos decidido que nuestro país cambie el rumbo de su desarrollo. Merezco una vida mejor. Acá adelante mi familia, esperando el futuro. Mi esposo siempre tuviera trabajo, que no hay. Todos tuviéramos las mismas oportunidades. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Por tus sueños, por tus derechos, por México. Con la Alianza por México, unidos somos mayoría. Quisiera que fuera una gran enfermera. Me gustaría pasear tranquila. Quisiera un país más justo. Queremos soñar. Por tus sueños, por tus derechos, por México. Con la Alianza por México, unidos somos mayoría. Thank you.
gracias. Quisiera confiar en mi gobernante. Quisiera que mi única preocupación fuera enseñar. A mí me gustaría estar en la fiesta. A mí me encantaría enamorarme. Por tus sueños, por tus derechos, por México. Con la Alianza por México, unidos somos mayoría. Partido y ya estamos despiertos, pues ya no estamos con los ojos cerrados. Y no es al Fondo Monetario Internacional, no es a ninguna autoridad extranjera, política o financiera a la que se tiene que pedir permiso. Si se quiere enajenar el patrimonio público, que pida permiso al pueblo de México, que pida permiso al Congreso de la Unión. Es contra el atraso, contra la miseria, contra una educación de baja calidad, contra la enfermedad, contra la ignorancia. Es el único candidato que se le puede creer. Todos los demás son una partida de... Como el payaso de rateros y de lo peor. El payaso de Fox y el mentiroso de la Bastida. Nosotros hemos dicho que PRI y PAN representan la misma propuesta. Son de la misma perra. Creo que Cárdenas sí tiene un talento de sacar adelante a los mexicanos. Para mí es el candidato perfecto. Más becas para mujeres que para hombres. Más oportunidades de trabajo para mujeres que para hombres. Reconocimiento a la labor social y económica que representa el trabajo doméstico que hemos hecho descargar, principalmente en las mujeres de nuestro país. Una persona que sí va a cumplir con nosotros y esperamos que cumpla con nosotros este 2 de junio. Si queremos terminar con la corrupción, si queremos terminar con los abusos, si queremos un campo productivo, si queremos una industria petrolera limpia, a votar el 2 de julio en favor de los candidatos de la Alianza por México. Que vamos a ganar por la sencilla razón de que la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas ya no quieren, ya no queremos 6 años más de lo mismo. A este gobierno hay que echarlo fuera. Ese gobierno no le sirve al país. Ese gobierno no le sirve a los mexicanos. Porque es una persona honesta. Es una persona perseverante. Necesitamos que un gobierno como el señor Cuauhtémoc Cárdenas nos realce, nos levante la moral. Vamos a ganar. Con el voto de la gente vamos a ganar. Propuestas con las cuales yo me identifico. Que gane el ingeniero Cárdenas para que seamos más mejores. Mexicanas y mexicanos,
compañeras y compañeros, que se oiga recio. El petróleo es nuestro, México es nuestro, nuestro porvenir es nuestro. No los entregaremos a los sometidos, a los corruptos e incapaces. El 2 de julio nuestro voto decide. El 2 de julio seremos mayoría. Que el voto por Alianza por México sea el voto más útil y masivo. Por México a la victoria. Por México a la victoria. ¡Viva México! ¡Viva México! A lo largo de nuestra historia, Latinoamérica y el Caribe han sido un referente esencial. Con ellos compartimos la penuria de la conquista, la colonización, las luchas por la independencia y contra la dominación extranjera. Nuestro objetivo en la Alianza por México es luchar por un desarrollo justo y equilibrado en la región. Merezco una vida mejor. Acá adelante mi familia, esperando el futuro. Mi esposo siempre tuviera trabajo, que no hay. Todos tuviéramos las mismas oportunidades. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Por tus sueños, por tus derechos, por México. Con la Alianza por México, Cárdenas presidente. América Latina y el Caribe constituyen el grupo de países más numerosos del mundo con tradiciones históricas, sociales, políticas y culturales comunes, y con un mismo sueño: la patria grande por la que lucharon Bolívar y San Martín. Y lo que pudimos constatar fue un avance extraordinario de los partidos de izquierda en todo el continente. Já não fizemos uma reunião apenas para criticarmos o neoliberalismo, mas fizemos uma reunião onde a preocupação primeira era a esquerda apresentar uma alternativa ao neoliberalismo. Ou seja, que projeto a esquerda pode apresentar em cada país? Que política industrial queremos? Que política de investimento em ciência e tecnologia nós queremos? Que política agrícola, de educação ou cultural queremos para os nossos países? Para la Alianza por México es prioritaria la relación con nuestros vecinos del sur. Fortalecer no solo las relaciones económicas, sino las culturales. Fortalezcamos nuestras coincidencias. Luchemos por una verdadera comunidad latinoamericana de naciones y de un real y auténtico parlamento latinoamericano. Hoje, em 99% do continente, a esquerda está disputando as eleições. Eu penso que o momento é muito fértil para os setores progressistas e aqueles que lutam contra o neoliberalismo. Eu sei que os governos de oposição não hemos podido realizar aún todas nuestras propuestas. Hemos tenido limitaciones. Pero todos sabemos que, como nadie, hemos enfrentado las trampas y golpes bajos del sistema. Nuestro compromiso con la gente, nuestro amor por México, no lo miden las encuestas. Tenemos la energía para transformar nuestro país. La vida debe ser mejor para todos, no solo para unos cuantos. Contigo, México será mejor.
En cuanto a la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, tenemos el fenómeno de que un número importante de mexicanos y mexicanas han emigrado en las últimas décadas, fundamentalmente hacia los Estados Unidos, y que lo hicieron debido al desempleo y la pobreza imperantes en México y que se han convertido en víctimas de la represión, la explotación y la exclusión racial. En la Alianza por México, pugnamos porque la globalización incluya el libre tránsito internacional de los trabajadores y la igualdad de derechos individuales, económicos, sociales y políticos de los migrantes en su lugar de trabajo y residencia con los ciudadanos locales. Buenas tardes. Gracias. Quisiera confiar en mis gobernantes. Quisiera que mi única preocupación fuera enseñar. A mí me gustaría estar en la fiesta. A mí me encantaría enamorarme. Por tus sueños, por tus derechos, por México. Con la Alianza por México, Cárdenas presidente. Es un gran hombre que conoce el obrero, el campesino, el estudiante, pues todo mundo. Yo vengo de un pueblo donde el ENEQEN se está acabando. Vamos a fortalecer esos programas. A quienes quieren un México mejor, a los jóvenes. Yo le veo mucha oportunidad, mucho, pues veo mucha, ¿cómo quiero expresarme? O sea que veo mucha gente que está apoyando al ingeniero. Ningún acarreado por nuestra propia voluntad, porque merecemos el cambio. Esto que vemos aquí está sucediendo por toda la República. Ningún otro partido, ninguna coalición, ningún candidato podría tener una reunión como esta. Estamos viendo a un pueblo en una verdadera insurgencia cívica. Somos millones los que estamos decididos a conquistar un futuro distinto para nosotros y para nuestros hijos. Ellos solo acarreando, solo presionando con los programas públicos, pueden atraer a la gente. Ustedes están aquí porque quieren. Ustedes están aquí porque quieren un cambio en el país. Es muy importante su presencia aquí. Nos deja ver un intenso trabajo, pero nos deja ver además la decidida voluntad de cambio que está animando a todas y a todos ustedes. Quiero decirles que en el recorrido que realizo por el país, estoy encontrando una muy intensa movilización. Esta es la demostración de que la gente está buscando y está decidida a alcanzar un cambio. Con esto solo quiero decirles, compañeras y compañeros, que con el voto de ustedes, con el voto de millones de mexicanos que se están movilizando por todo el país, vamos a ganar las elecciones del próximo 2 de julio.
la disputa por el segundo y el tercer lugar en las elecciones se va a dar entre los candidatos del régimen, el del PRI y el del PAN. Nosotros vamos a ganar porque tenemos el respaldo del pueblo y el pueblo decidió ya que no quiere ni a uno ni a otro. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Más serio en sus propuestas, hay más seriedad en él, en los otros candidatos, la verdad. Es la mejor opción, Cuauhtémoc Cárdenas. Lástima que esto no lo pasan en la televisión. La verdadera campaña de Cuauhtémoc Cárdenas no la reflejan los medios. La campaña de Cuauhtémoc está junto a la gente, en sus calles, en sus plazas, caminando metro a metro, casa por casa, compartiendo, escuchando, proponiendo. Creo en él, tengo confianza y yo creo que todo el pueblo tiene confianza en que él nos pueda sacar adelante. Cárdenas presidente, con México a la victoria. Conmigo no hay más que compromiso con la gente y compromiso con la nación. Este es el pacto que propongo, un pacto con la nación que se da a través de un pacto con la gente y un pacto con los sectores más amplios de la población, la gente que trabaja en el campo y en las ciudades, las mujeres, los jóvenes, los profesionistas, los maestros, todos aquellos que impulsan, que empujan para el progreso del país. No hay nada que sustituya el contacto directo. Soy un hombre congruente, que no caigo en contradicciones, que mantengo los principios y los objetivos de mi esfuerzo público desde hace muchos años, desde que yo me inicié en las lides estudiantiles, posteriormente en actividades políticas de carácter nacional, en el gobierno de Michoacán, en la corriente democrática, en el Partido de la Revolución Democrática. Ha sido una misma lucha, los mismos principios han guiado mi conducta. Soy en ese sentido una gente que es muy clara en lo que está buscando para el país. He llevado una vida en términos generales ordenada y esto es lo que yo ofrezco al país, este cambio a partir de que sepan con quién cuentan y quién es la persona que está en el gobierno. Yo no cambio de caretas, yo no cambio de principios, yo no cambio en mi forma de ser ni de visualizar mis compromisos con el país y con la gente. Fundamentalmente la esperanza de que las cosas puedan efectivamente transformarse, la desesperación porque hasta este momento no se le ven salida a los principales problemas, el anhelo de que los hijos principalmente encuentren un futuro distinto al presente que tenemos. Bueno, que tiene el rechazo generalizado de la población, sectores mayoritarios de la población, que no representa ninguna posibilidad, ninguna alternativa de mejoramiento para el conjunto de la gente, menos si vemos quiénes participan en la campaña oficial, cómo se refuerza la campaña oficial, cómo lo que estamos viendo son las viejas caras, los viejos rostros de la corrupción, los viejos rostros del fraude electoral, de todo lo que estamos rechazando y queriendo cambiar en el país. ¿Qué es lo que Fox representa? Representa el mismo modelo económico, representa por otra parte un proyecto de intolerancia, de represión a las ideas,
y si lo vemos como persona, lo cual no podemos en este caso desconocer ni desestimar, vemos a una persona intolerante, a una persona mentirosa, a un embustero, a quien no tiene palabra, a quien se contradice, a quien tiene incongruencias, a quien no tiene estabilidad emocional, y no es esto lo que puede servir a México, no es esto lo que puede contribuir a resolver los problemas del país, sino que una persona con esa personalidad, con esas características, lo que haría sería agudizar los problemas y meternos quizá en mayores dificultades. Un gobierno honrado, un gobierno que vaya a enfrentar directamente los problemas, que vaya directamente a buscar la colaboración de la sociedad para dar una mejor solución a estos problemas, crear condiciones de estabilidad a partir del cumplimiento de la ley, de manejar con honradez los recursos públicos, de no atropellar los derechos de los ciudadanos, de no abusar, en este caso, del poder. La única alternativa real de cambio, la única alternativa real de mejoramiento es la que está ofreciendo la Alianza por México. Y que el único candidato con compromiso con la gente, el único candidato que lo verán igual dentro y fuera del gobierno, soy yo, de los que estamos contendiendo en esta campaña electoral. Cárdenas presidente, Alianza por México. Hemos logrado algo muy importante. En esta elección se ha iniciado el desmantelamiento del régimen de partido Estado. A este desmantelamiento le hemos dado nosotros una contribución decisiva. Surge una gran responsabilidad de la izquierda patriótica, democrática y progresista para mantenernos unidos, organizados, como la fuerza que puede transformar las actuales condiciones políticas y sociales del país, y como la fuerza que puede, y la única que puede, por sus antecedentes, por sus compromisos, por los compromisos que no tiene, la única que puede realmente llevar a fondo esta lucha. Hemos ganado una vez más en el Distrito Federal. Aquí se van a profundizar las reformas democráticas y las reivindicaciones populares. Hemos ganado también en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Tabasco, en muchos distritos, y esto nos da a las fuerzas representadas en la Alianza por México una plataforma política muy importante, desde la cual tendremos que seguir impulsando las reformas con las que estamos comprometidos. Tenemos que constituirnos en la oposición más firme, efectiva, tenaz, al entreguismo, al neoliberalismo económico, al oscurantismo, al oportunismo y a la improvisación. Nosotros tenemos, desde las filas de esta oposición real y firme, que seguir impulsando nuestro proyecto, que es el único que puede resolver los problemas del país y del pueblo, y es el único que puede encauzar a nuestro país hacia vías de independencia, de ejercicio de nuestra soberanía y de reivindicar y de las reivindicaciones de nuestro pueblo. Nuestra lucha es una lucha de principios. Esto debemos tenerlo muy claro. Sabemos por qué luchamos y sabemos cuáles son las motivaciones que tenemos. Es una lucha de principios por las causas superiores de nuestro país, por nuestra soberanía y por nuestro petróleo, por la paz con justicia y dignidad en Chiapas, por un gobierno de gente honrada y un gobierno que esté dispuesto, y lo demuestre en la práctica, a combatir la corrupción, por una educación pública, gratuita y laica, por un sindicalismo independiente. En fin, es una lucha
por México y es una lucha por las reivindicaciones del pueblo de México. Yo, como en muchas ocasiones les expresé, he estado, estoy y estaré en esta lucha. A quienes nos recibieron con esperanzas, con mucha convicción, con mucha fuerza, en plazas de toda la República, les responderemos con la misma entrega con que ellos, ustedes, nos dieron su confianza. Han dado esta batalla, la han dado sin ninguna duda, la han dado sin reservas. Aquí no vamos a arriar banderas, seguimos y seguiremos hasta alcanzar la victoria. La lucha es larga, pero conociéndonos, conociéndolos, que son unos cuantos días más, aquí no hay ni puede haber desánimos ni hay flaquezas. Vamos para adelante con la misma convicción y con la misma decisión. Vamos a unirnos más estrechamente, a fortalecer nuestras organizaciones, a superar diferencias. La lucha evidentemente no será fácil. Quizá vaya a ser más difícil, más obstáculos, más resistencias en otros campos en los que hasta ahora no nos hemos encontrado luchando con la misma necesidad con la que hemos tenido que hacerlo hasta estos momentos. Pero aquí estamos, seguiremos juntos, seremos más, tenemos la razón, nos movemos en el sentido de la historia y estamos seguros que con México a la victoria. Muchas gracias.